Conchita, ya estoy cansada. Sobre todo porque no puedo hacer nada por mis hijas ni por mis nietos. ¿Pero también tienes problemas con Ana María? ¿Y no te parece que Beatriz está un poco extraña, Licha? ¿Y cómo no va a estarlo? ¿Ha pasado algo? ¿Tú sabes qué sucede? Es que usted no sabe. Ese muchacho se apareció en el colegio a verla y mi niña, pues, claro, mi niña, pues, como que está muy impresionada porque con eso de que él ya está trabajando y que ya aparece otro y que ya no, ya... Sí, eso dice su padre, Licha, que Gerardo ha cambiado mucho. No, usted no permita que mi niña vuelva con él. No, señora, eso no debe ser, ¿eh? ¡No debe ser! No debe ser. No. Ana María no me da problemas, pero tampoco le sirvo de mucho, Conchita. Ella tiene sus ideas más modernas, tal vez mejores que las mías. Pero, Rosalía, ya hemos hablado de eso. Nosotras llegamos a una edad que ya poco podemos ayudar a los hijos. Solo nos queda el consuelo de que hemos cumplido con nuestro cometido. Y que les dimos todo lo que pudimos. La educación que consideramos mejor. Bueno, la que correspondía a nuestra época. No nos queda más que encontrar un poco de paz y descansar. Es lo que yo necesito, Conchita. Descansar. Estoy decidida a venirme a vivir aquí contigo. Se ve que lo amas mucho, ¿no? No sabes cuánto, Ernesto. ¿Y para eso viniste aquí, Tere? ¿Para ver si encontrabas a Gerardo o qué? Pierdes el tiempo. Gerardo ha cambiado. Es otro. ¿A mí qué me importa, Gerardo? ¿Entonces a qué viniste? ¿A decirme que quieres a Sergio? ¿Que te desprecia o qué? Es que... pensé que tal vez en ti podría encontrar un buen amigo. Ay, Dios mío. Es curioso, Tere. Pensar que llegué a sufrir por ti, ¿no? Que llegué a enamorarme de ti. Para mí tú eras la muchacha que yo podría llevar a mi pueblo y decirle a mis papás y decirles, mira, Tere, esta es Tere, es con la que me quiero casar, ¿no? Ay, Ernesto, no seas cursi. Ahora cursi, ¿no? Cómo se ve que eres del campo. Sí, sí lo soy. Y me siento muy orgulloso de eso. Y de haber dejado de quererte, Teresa. Que no sentiría nada por ti. No es que me alegre lo que te suceda. Pero me da mucho gusto que hayas encontrado a alguien a quien... ¿De qué le sirve? Sí, yo para Sergio no soy nada más que un simple entretenimiento. De eso también me alegro. Que te desprecie, Tere, como tú me despreciaste a mí, ¿no? Hijo. Pero, mamá, ¿no has probado la sopa? Mira, no tengo hambre. Ándale. ¿Cómo te vas a poner bien si no comes? Mira. No, gracias. ¿Hiciste tu tarea? No, no he podido. ¿Por qué? Porque no dejo de pensar en ti. Quiero que te cures. Que podamos ir al parque. Y que mi abuelita se... pues no se ponga más triste. Que no te den esos dolores.
No te pongas triste, hijo. Verás que todo va a salir bien. Vamos a hacer todo lo que dices. No te pongas triste, ¿sí? Por favor. Todo va a estar bien, ¿eh? Tranquilo. Buenos días, licenciado. ¿Qué onda, abuelita? ¿Qué quieres, memito? Nada. ¿Saludarte? Pues pierdes el tiempo. ¿Y sabes? Me harías tan feliz si no me dirigieras la palabra. Ya no estés enojada conmigo. No te preocupes, Memo. Esa alegría que tienes te va a durar muy poco. ¿Y ahora de qué estás hablando? ¿Sabes una cosa? Ahora soy yo quien no va a parar hasta hacer que Maricruz te denuncie. ¡Ey! ¡Qué tonta eres, güera! A mí no me pueden acusar de nada. No hay pruebas. Qué pronto olvidas, mimito. ¿Tú le robaste el dinero a doña Carmen? ¡Estás loca! No le he robado nada. Y tienes otras cosas pendientes que son muy graves. Y por eso sí te pueden acusar. Ah. ¿Y quién no va a ser, eh? ¿Tú? ¡Respeto, hijo! Por verte fundido en la cárcel, soy capaz de cualquier cosa. Y lo voy a lograr, Memo. Lo voy a lograr. ¿Qué es ofundido? Es lo último que haga en mi vida. ¿Qué es ofundido? ¿Qué es ofundido? Unos tus calcetines. No, hombre, y un cochizote así grandote que tiene el Sergio. Pero estaba ahí paradito afuera de la casa de Maricruz. Yo no sabía que Maricruz tuviera falsos tan billetudos. Ya cállate, ¿no? Dices puras tonterías. No, hombre, no te enojes. Pues yo fui a buscar a mi cuate Gerardo y me encontré ahí al Sergio y a la Maricruz ahí jugueteando y ahí riéndose los dos. ¿Y estaba su mamá? No, que digo puras tonterías. Ay. Está bien, no me digas nada. No, no, no. Pancho. ¿Qué? Ponte buzo. Mira, Maricruz está bien linda. Entonces no vaya a ser que el riquillo ese te la vuele. Ponte buzo. Oye, reintegro, ¿por qué no te vas al diablo? No, yo sí voy. Yo me voy. Reintegro, vamos al diablo. Vamos. No, Roberto, no sé nada todavía. Sí, ven más tarde. Te ven, hasta luego. Ana María. ¿Qué sucede, Antonio? De la Barrera ha sido apresado. Insiste en hablar contigo. Quiere que tú seas su abogado. Ay, no sabes cómo te agradezco que te portes así con mi primo. Está tan triste. ¿Sabes? Siento lástima por él. Pero Sergio es un hombre, Beatriz. Además, no va a pensar que se acaba el mundo solo porque no le hago caso. Bueno, él no ha dejado de quererte. Lo siento por él. Eso es imposible. ¿Qué pasa? ¿En qué piensas? Beatriz. Beatriz, no puedo más. Estoy decidida. Voy a ir a denunciar a Memo. La única manera de que me deje en paz. La única manera de tener un poco de tranquilidad. ¿Estás segura de que te conviene hacerlo? Piensa en tu mamá, en tu papá. Es mejor que lo sepan de una vez. Que me desprecien. Que me desprecien como lo hace Pancho. Tengo que acabar con esta angustia de una vez. No puedo más. ¿Quieres que te acompañe? Siento que debo ir sola. Necesito tener el valor de hacerlo. Y voy a hacerlo, Beatriz. Por Pancho. Por mí.
favor, no. ¿Qué te pasa, Maripili? ¿Qué tienes, Maripili? Nada. Nada. Nada, déjese, déjela sola. ¿Qué pasa? Ay, qué sensibles, ¿eh? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Nada? No sé, a mí no me dijo nada. A lo mejor reprobó matemáticas. De la Barrera preso. Estela. Sí. Ven acá, mi amor. Ven, por favor. Sí, mi vida. ¿Ya leíste esto? De la Barrera preso. ¿Y Espinosa? Ah, ese va a caer, Estela. Estoy seguro que De la Barrera se lo va a llevar por delante. Ahora sí que Espinosa no podrá salvarse. Esta vez va a parar a la cárcel. Roberto. ¿Qué, mi vida, qué? No, nada. Mejor en otra ocasión, ¿no? Oye, Estela, Estela, Estela. Mi vida, mi vida, mi vida. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué ibas a decir? ¿Eh? No, no. Ya estoy recansado, amor. ¿Qué haces? Lavando la llanta. Mejor lava lo que está abajo. Lo que está aquí adentro. No sé, Timo, ¿qué se cree? Ya ni se para por aquí. Oye, a mí se me hace así como que está misterioso en el Timo. Las saliditas y todo eso. Nada más deja que llegue, nos va a decir dónde se mete. Estamos llenos de chamba y él nada. Llevas toda la mañana, ¿no? Pues es que está re difícil. ¿Qué hubo? Hola. ¿Qué de pronto vino? ¿Qué? ¿Se le descompuso algo? No, vengo a hablar con Pancho. ¿De qué? De Maricruz.